Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Esta vez vengo desde el inicio de la vía recreativa y voy a llegar hasta el final. No se crean, voy a llegar hasta la mitad más o menos. Pero este video es para demostrar más o menos el tipo de terreno que hay en la ciudad y cómo si es posible, aunque esté bonito el terreno o esté feo, de todos modos si puedes andar muy bien, muy a gusto sobre todo. Entonces me vine hasta acá y voy a ver si aguanto, si no tomo un camión antes de que me canse. Pero vamos a ver el recorrido. El video no voy a hacer yo hablando, ahora va a ser grabado desde abajo, desde la perspectiva de la GoPro. Entonces vamos a ver qué sucede. Prueba fail totalmente. Sí, no resistió el pinche pegamento. Ve qué correntada. Vamos, que aquí hay una basura. Modo, vamos a tener que improvisar. Con point of view, pero bueno, voy a tratar de agacharme y ver qué tanto puedo grabar para que vean la calidad del suelo. Bueno, mínimo va a servir para hacer un video de demostración, aunque no sea a ras de suelo. Grandes, es que puedes pasar los topes sin necesidad de pararte mucho. Están chidas, pero tienes que ir como esquivando muchos hoyos. Pero en general está como bien para andar. Ahorita yo vengo lento porque vengo ya bien cansado, pero sí puedes ir como muy rápido. Nada más que te topas con lugares como esto, mira. Que digo, lo pasa casi sin ningún problema. Nada más, pues, la cuestión aquí es como el miedo. Si te da miedo pasarlo, probablemente te quedes ahí. Pero si pasas con confianza, no se atora ni nada. Entonces, está toda madre. Como esta se vuelve un poco más problemático porque aparte de que está de subida, ya la cantidad de hoyos ya es impresionante. Ya te encuentras con pinches hoyos de este vuelo.
un pinche metro de profundidad. Entonces aquí es un poquito más difícil, pero aún así, no sé, está normal. El problema de calles como este es que te tienes que ir fijando más en la calle y no tanto como en los carros o en la gente. Entonces se vuelve obviamente más peligroso. Pero un poquito de práctica y listo. Obviamente ya, obvios como ese, pues ya no, ¿verdad? Pero esos cráteres, te puedes ir con la finta de a lo mejor pensar que sí lo pasas, pero pues obvio no lo pasas, a menos que te lo brinques, ¿no? Este tipo de borditos también no los pasa. Creo que están como muy consecutivos y no dan pie a que la llanta ruede completamente. Entonces ahí el problema. Más complicado, es decir, no recomiendo tratar de pasárselos porque sí te frena mucho, ya que la llanta está como del mismo tamaño que el hoyo, entonces ahí se torna un poco peligroso. De piso es el peor porque no puedes ni darle, cuando bajas el pie te desequilibras, casi te caes. Entonces, en ese tipo de piso sí, para nada sugiero andar en ángulo. Si ese tipo de piso como este en tu casa, sí, sugiero que te vayas por otro lado. Ya vieron que en ese piso ni siquiera las poderosísimas Shark Wheels pudieron con el pinche piso jodido.
Entonces vamos a calar por otro lado porque ahí de plano no se puede. Quien planeó la vía en ese pedazo, no sé en qué estaba pensando, la neta. Bueno, sí estaba pensando nada más en bicicletas. Entonces vamos a buscar una ruta alterna. Por donde no es la vía, pero como se ve, puedes andar mucho más a gusto. Esta es la diferencia, esta es la clase de piso por el que Dios quiere que patinemos, no por ese. Justamente es lo que les digo, si buscan una ruta alterna van a encontrar una mejor que por donde venían. Entonces, solo es cuestión de moverse y van a ver cómo van a mejorar su proceso de transporte muy fácilmente. Siempre que bajen por lugares empinados aquí en la ciudad, tienen que ir controlando la velocidad más o menos porque la calle está llena de hoyos por todos lados. Entonces tienes que ir bajando un poco el pie. No puedo grabar y bajar. Pero bueno, creo que sí me entendieron. Cuando voy a bajar una empinada muy poquito grande, nunca grabo porque no sé qué pasa, que tu cuerpo tiende a darle prioridad a tu brazo derecho. Entonces, si quieres frenar con el pie izquierdo, como que no sé explicarlo, pero me gustaría si alguien se ha grabado cuando baja, si siente lo mismo, porque está muy raro. Entonces, si van a bajar, no recomiendo que vayan grabando. O si van a grabar, no recomiendo que vayan bajando, como quieran ver.